Muy bien, maestros, docentes en formación, bienvenidos aquí a tu canal de Pedagogía Contigo. Bien, maestros, pues el día de hoy, ya sábado 28 de marzo de 2020, vamos a analizar uno de los temas principales en noticias de lo que llevamos en esta investigación de los efectos de la pandemia en la educación de México. Precisamente ya en nuestro video número 15. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Número 15. Esto quiere decir que aproximadamente desde lo que ha dado nuestro mandatario, el licenciado Esteban Moctezuma Barragán, sobre la suspensión de clases el 14 de marzo, a la fecha ya tenemos 15 días todos contaditos, sábado y domingo, fines de semana, transmitiéndote la información más importante con respecto a estos efectos. Así es que te invitamos a que te suscribas al canal. Seguimos revisando información también bien importante e interesante desde un enfoque práctico, porque aquí solucionamos problemas. La idea es demostrarte que no estás solo, maestro, estamos contigo. Muy bien, el día que hoy nos trae aquí este tema precisamente es por el boletín número 82, donde lanza la SEP programa de capacitación en competencias digitales para docentes del Sistema Educativo Nacional. O sea, todos los docentes van a poder tener acceso a esta plataforma de capacitación en competencias digitales. Pero para aproximarnos a estos datos, déjame por favor compartir contigo los análisis que llevamos de nuestra contingencia en México, precisamente desde los enfoques científicos y gubernamentales hasta los cuales podemos tener acceso. Y coméntame aquí qué te parece, qué es lo que piensas de todos estos sistemas de contingencia y cómo estás viviendo tu realidad, maestro, o realidad de los maestros en el mundo, porque sé que nos miran diferentes docentes y diferente público en otros países. Así es que a todos enviamos un fuerte abrazo y vamos a checar cuál es la información para hoy día sábado. Muy bien, mira, lo primero es entender que las cifras siguen elevándose cada vez más en grados exponenciales, acumulándose a lo largo de este periodo en desarrollo de la pandemia, lo que hoy nos lleva a tener 664.924 casos en contagio. Y lamentablemente ya en cifras que cada vez que las menciono para mí es contundente, y es valorar también el grado de las medidas e indicaciones para nuestro cuidado de la vida, y es el número de 30.848 muertes históricas, lamentable para todo este proceso que estamos viviendo en el mundo. Ahora, por otra parte, en su grado de recuperación o de lucha por su vida, en cuanto a sus diagnósticos posibles, de ya en un grado menor de lo que es su recuperación de todo este problema de enfermedad, tendríamos 140.222 pacientes ya en recuperación. Ahora, ¿qué está pasando en mis estadísticas de países y los casos de contagio? Que lamentablemente Estados Unidos se fue a mi primer lugar, al 124.665 contagios. Precisamente varias de sus entidades son ya epicentros y ha superado por completo a Italia. Y en este momento China, por ejemplo, se sigue quedando en sus 82.000 contagios confirmados. Contundentemente con sus estrategias parece que han funcionado. La historia nos marcará, ¿verdad?, el desenlace y cómo quedarán todas estas grandes potencias y cómo quedará México. Así es que si yo quiero ver en esta lista cómo está México, para hoy se me reportan 848 casos confirmados, 16 lamentables defunciones, recuperados 4 y activos 828. He de indicarte que a estas alturas, solamente por varios días ya atrás, hemos tenido 4 en recuperados. Así es que esto nos lleva a que revises también los índices de muerte y observa cómo Italia se superpone a todos los demás países con ya más de 10.023 lamentables defunciones. Enseguida va España y enseguida está China. Habría que esperar ahora el conteo de Estados Unidos, y México también ya está en su curva a la alza. Así es que esto lo vamos a corroborar con nuestro comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud. Vamos, ven, chécatelo. Bueno, en esta parte, como podrás ver, ya nos anuncia
que tenemos 571.678 casos confirmados con 62.514 casos nuevos agregados, ¿verdad? Y que las defunciones lamentables que nos reportan aquí en México es de 26.494, muy por debajo de mis índices del mapa de Johns Hopkins, que precisamente siempre han estado mostrándose así a lo largo de estos 15 días. El mapa ha crecido en sus tonalidades de infección y precisamente ya toda América se encuentra infectada, estableciéndose con una tasa de letalidad de 4.6%, lo que nos lleva a posicionarnos ya en las primeras tablas de contagio, y Estados Unidos está sobrecargando su sistema, por lo cual también están enfrentando muchos problemas. México parece que va por situaciones de análisis similares y ya para hoy se nos decreta que la curva de contagio está subiendo. ¿Hasta dónde debe de subir? Hasta donde como capacidad de ciudadanos podamos obedecer las indicaciones, ¿verdad? Así es que te invito a que docentes, estudiantes, padres de familia que nos ven aquí en el canal se unan sobre todo a la idea muy sencilla de quédate en casa. Eso es todo, quédate en casa. Mira, ¿por qué? Porque precisamente ya estamos remontando nuestro color de casos confirmados en 848. Para la tasa de los casos en sospechosos tenemos 2.623 y el total de casos negativos 4.341. Entonces, esto nos ha traído lamentablemente aquí en México lo que serían 16 lamentables defunciones. Este mapa yo ya te lo he enseñado, lo puedes también recuperar desde la Dirección General de Epidemiología aquí en México, y yo te lo he presentado aquí de forma interactiva. Mira, ve cómo al ir colocando en cada uno de los estados y pasar por ahí el mouse, podemos observar cómo van cambiando la cantidad de contagios, incluso sus principales muertes. Mira, Hidalgo tenemos una, aquí en la parte de San Luis Potosí dos, en Jalisco tenemos tres, y el peor de los de la ciudad, que es la Ciudad de México, nuestra área nuclear, centro aquí en el país, ya presenta 177 casos positivos y 7 defunciones. ¿Dónde me encuentro yo? Aquí en Veracruz, mira, área Golfo de México, tenemos casos positivos 23 y defunciones en 0. Esto nos lleva a tomar a pensar y a retomar medidas realmente drásticas de decisión y de responsabilidad. El sistema educativo siempre se ha caracterizado por brindar valores a nuestras niñas, niños y adolescentes. Es un sector que te puede estar pidiendo a ti como adulto que no salgas y no te has dado cuenta de todos los ejemplos que mostramos a los niños. Así es que siempre es imprescindible que todo docente se ejecute en una marcha importante de ejercer los valores con la práctica. Y ahora el grado que se nos pide a todos los sectores de la sociedad mexicana es mantenerse en un aislamiento preventivo, en una sana distancia. Aquí tienes, mira, a su sana distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasó el día de hoy en la conferencia y de por qué estamos hablando ahora de este boletín número 72? Bueno, porque mira, aquí tienes las fotos, chécate. Ya nos está indicando precisamente el doctor Hugo López-Gatell que nos tenemos que quedar en casa. Mira, los índices de la curva ya se están elevando, estamos justo a tiempo para obedecer las medidas, y viene en días anteriores repitiendo que a él le sorprende mucho estar hablando con ciudadanos que él nos cree responsable. Y yo, igual como docente, creo en mis estudiantes, creo en mis maestros como agentes responsables de acción y de cambio. ¿Y dónde está esta primicia? En obedecer una indicación sana. Y tú dices, no puedo, es que tengo una necesidad. Sí, hay necesidad, y se han planteado también casos y aspectos para las necesidades. Mira, te dejo aquí algunos videos de los que he estado recomendando para que observes estímulos que ayudan en este caso a permanecer en casa, ¿verdad? A estar en un resguardo preventivo. Ahora,
Esto es sobre todo para áreas de la población afectadas, especialmente sectores en salud difíciles de tratar, como hipertensión, diabetes, tabaquismo, entre otras más, que se aglomera en ser un porcentaje menor pero delicado de atención y que podríamos saturar o colapsar nuestro sistema mexicano, y es lo que no se quiere. Y en este momento estamos a tiempo. Y si no me crees, chécate aquí y observa. Observa los ojos, la visión y toda la situación tensa en cara del doctor Hugo López-Gatell. ¿Por qué? Porque ahí nos revela el hecho de que no es necesaria la fuerza pública como para podernos controlar. Entonces, ¿qué le debo de enseñar a los doctores? ¿Qué le debo enseñar al sistema político? Pues los docentes le enseñaríamos estrategias didácticas para control de grupo. Los docentes enseñaríamos qué estrategias para la disciplina. Disciplina en el aula, disciplina en casa, disciplina en la sociedad. Esto es lo que nos va a llevar al éxito o al fracaso de tomar una medida comunitaria para evitar y tener más decepciones y lamentables defunciones como las que tenemos hoy en manera exponencial, porque la curva está creciendo. Así es que observa qué es lo que nos dice el doctor. El llamado que hacemos hoy a la sociedad mexicana es a una reflexión en donde quede muy claro que se requiere reforzar el cumplimiento real de estas medidas. Es una responsabilidad de todos y todas, y es nuestra obligación cumplirlas cabalmente y en forma enérgica, sincrónica y consistente. Todos y todas debemos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a nuestros seres queridos. Pero también todas y todos debemos contribuir para que logremos reducir la intensidad de esta epidemia. Por lo tanto, requerimos adoptar todas las medidas instruidas, no solamente aquellas que están encaminadas a la protección personal o de nuestro entorno íntimo. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público, en forma masiva, tendremos un beneficio para todas y todos. Y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Gobierno de México. Muy bien, ya observando definitivamente que la medida es quédate en casa y que probablemente por este sistema logre ampliarse por varios días más lo que es la jornada de sana distancia contemplada del 23 de marzo al 19 de abril, podría implicar en unos cuantos días más, nos lo van a anunciar y yo te lo voy a decir aquí, si se amplía la jornada para las escuelas públicas y escuelas privadas, el sistema educativo, ¿qué le va a pasar? Probablemente tenga que seguir sosteniendo su aislamiento, en este caso preventivo. Así es que mira, el boletín número 82 ya nos plantea inmediatamente, el título es LANZASEP, Programa de Capacitación en Competencias Digitales. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? Mira, el lunes 30 de marzo. ¿Qué es lo que va a haber? Diplomados, cursos masivos abiertos en línea y diversos servicios formativos a través de la página web de Televisión Educativa. ¿Qué es esto? Bueno, este es nuestro programa mexicano para todos los docentes que nos observan,
con relación a esta contingencia en pandemia. La situación es que la página web de Televisión Educativa ha logrado brindar ya varios documentales, sus mismas exposiciones y clases que mantiene a lo que es a distancia en sus canales de Ingenio Educativo TV, la misma programación de Televisión Educativa en sus horarios por la mañana y en repeticiones por la tarde. Ya realmente están funcionando, ¿sí? Eso lo puedes checar en diferentes plataformas, en su misma página de Televisión Educativa o en los canales abiertos y digitales de la República Mexicana. Ya están funcionando, repito. Ahora, ¿qué es lo que te propone la página de Televisión Educativa? Pues que ahí se van a insertar varios cursos de capacitación para los docentes. ¿Por qué? Porque mira, ahora cambian los saberes, cambian los hábitos, las expectativas y por tanto exige que todos los actores del sistema estén al día en el enfoque pedagógico. Ahora, como parte de las acciones que la Secretaría de Educación Pública, SEP, emprende en el marco de la ampliación del receso escolar para evitar la propagación y en apoyo al Magisterio Nacional, a partir de este día, lunes 30 de marzo, iniciará un programa de actualización y capacitación en línea para las y los docentes. Aquí aclara que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que este tipo de capacitación modificará los saberes, hábitos y las expectativas que le exige a todos los actores del sistema y por lo tanto necesitan estar dentro de un nuevo enfoque pedagógico. Ahora, los interesados podrán acceder a estos que diplomados, cursos masivos, microcursos abiertos en línea, conferencias y otros recursos provenientes de diferentes aliados estratégicos. Y esto te lo platico porque tuvo una reunión con todos los ministros de Educación de América, precisamente, para saber qué contingencias estaban haciendo sus sistemas en otros países, los sistemas educativos, y en conferencia logran hacer varios acuerdos. Entonces yo ya quiero que sea el lunes 30 cuáles son en este caso sus aliados estratégicos. Estas acciones están alineadas con el segundo eje rector de la Agenda Digital Educativa y que promueve la formación y capacitación de maestras, maestros, figuras educativas y normalistas. Así es que aquí vamos a tener una muy buena opción para seguirte actualizando. Ahora, esto es bien importante porque va con relación a Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizajes Digitales, por sus siglas TICAT. ¿Ok? Siguen colocando conceptos muy, muy amplios. El cerebro no trabaja así dentro de la neurociencia y de la educación. Necesitamos títulos cortos porque ya hoy la información se da en pocos minutos. Pero bueno, ahora son TICAT. Y así fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, ok, en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Ahora, ¿dónde van a estar? Mira, aquí en la página web de Televisión Educativa. Ah, muy bien, entonces podrán encontrar diplomados como la mediación tecnológica del aprendizaje, desarrollo de estrategias digitales de aprendizaje y gestión de ambientes virtuales para el aprendizaje, que contarán con certificación de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. O sea que estos sí son válidos, maestros. Estos sí te convienen todos los de la DGAIR o de JAIR, de la SEP. Así es que anótate, tú ahorita vamos a verlos, vamos a estar aquí en el canal al pendiente. Y dice que también habrá cursos en línea como tecnologías de aprendizaje offline y online, aprendizaje estratégico en ambientes virtuales, las plataformas digitales en el uso social del lenguaje y nuevas formas de aprender con educación a distancia, entre otros. Al término de estos cursos se otorgará constancia del Centro de Capacitación de Televisiva y Audiovisual también. Entonces, van a tener valor curricular. Bueno, ¿qué es ahora lo que tenemos que hacer? Que vamos a esperar que precisamente esta página, mira, que nos señala aquí, en la página formación y capacitación digitales .televisioneducativa.gob.mx se abra. Yo ya la tengo aquí, te la voy a enseñar en este momento, me voy a hacer un poquito más chiquita para que cheques. Y bueno, pues precisamente se llama Aprende en Casa por TV y en Línea, y que es una capacitación docente para el sistema educativo nacional. Va a estar aquí, repito, formación y capacitación digitales .televisioneducativa.gob.mx. Y nada más, es todo lo que tiene, maestro. No hay más, mira. Ya le pico por aquí, le pico por acá. No hay más, es todo lo que hay.
Entonces tenemos que esperar esta información y aquí vamos a estar al pendiente, seguimos en vivo, estamos intentando estudiar horas antes para hacer este video y si te ha gustado yo te invito a que te suscribas, a que nos sigas porque mira, voy a estar ahí checando lo más interesante y aquello que pueda ser funcional. Así es que ven maestro, te invito aquí a tu canal y estamos al pendiente en el próximo video. Cuídate.